Hola amigos, buenas tardes. Regresamos a esta partida por el pase. Mauricio Licona, que le acaba de ganar a Benítez por un marcador de 30-26 contra el maestro Félix, que había ganado su primera partida. Es por el pase, el que gane ya pasa directamente para el día sábado. Mañana entran otros grupos, ahorita están los primeros. Buen golpe de Licona. Licona es muy difícil ya ganarle con dos carambolas de ventaja, amigos. Félix hace 32, mientras Licona hace 30 carambolas. Buen golpe de maestro Benítez. Y todavía le faltó. Bueno, le recordamos también nuestros siguientes torneos. Estaremos en Manizales, Colombia, en la próxima semana. También estaremos en Medellín algunos días. Ahora no vamos a Estados Unidos en este mes, amigos. Esta vez no vamos a Arizona, este año no. Cambiamos para irnos a Colombia. Hace como 5 años que no visito Manizales, una de las ciudades más bonitas del mundo, el que le gusta el frío. Es una muy bonita ciudad. ¿Contra quién te toca, Ramón? La que tiene de Israel y justo la gano. Bueno, hace una más el maestro Félix, 4-2, 4 arriba, 2 arriba. Soy Francisco Piñeiro. Una para Licona, 4-3, 4-3. De acuerdo, es una partida por el pase. El que gane se va directo y el que no tiene que esperar una oportunidad más. Esa partida será entre el partido que va a jugar el maestro Benítez, que perdió la partida con Licona. Robinson Aristizábal, saludos. Antonio Mendoza, Francisco Bonilla, saludos. ¿Qué pasó, maestro Bonilla? ¿Cómo estás? Excelente, dice David Vieira Gaeta. No, Franco, maestro. Franco Piñeiro. Perdón, leí mal. No por leer rápido, todo se me van los nombres. Una disculpa, amigo Franco Piñeiro. Miren esa jugada, qué bonita, va con todo el efecto. Pero ya no va a llegar, ya hasta el choque se va a meter ahí. Adrián López Cejas, saludos.
Ahí viene el destripador de Naucalpan. Seguramente va a tirar una jugada de Ramberse. Larga, corta, larga. Y la toma perfecta. ¿Ya? ¿Quieres algo de tomar? Un ratito. Okay, así nada más. Sí. Viene otra jugada para el maestro Félix. Se le va la carambola, parecía cómoda por el marcador y ya estaba empatada en 4, ahora 5 por 4. Saludos a Adrián López Ceja, saludos amigo. Es una partida de pronóstico reservado, amigos, porque les recuerdo que el maestro Licona acaban de sacar una muela bonita. Uy, amigo, esa es peligrosa, haber sido la del juicio, esa es como de él. Y bueno, el maestro Félix se va sin bola, amigos, le está jugando con mucho cuidado. El maestro Félix a Licona, este es como los boxeadores, lo anda cazando, porque sabe que Licona en cualquier momento le hace una serie grande. Vimos cómo hace rato le metió una serie de 10 al maestro Benítez. Marcador 5 a 4 arriba el que está en la mesa. Maestro Félix Bautista, el destripador de Naucalpa. Qué buena jugada. Tiene corta, larga, corta, exacta en toda la carambola. Saludos amigo Paco Fernández, ¿cómo estás? Y otra más. Llega su carambola número 7, 7-4. Y alcanza a chocar, todo el mundo era, no era la carambola, le choca. Y miren lo que le dejó un flancito al maestro Mauricio Licona. ¿Qué pasó, porra? Ya llegó Tacos Génesis, los mejores tacos de la República Mexicana y del mundo mundial, ¿no? Manda un saludo. Un saludo para la banda villarera. Bueno, aquí preguntaba que quién pone botanas. Aquí está Génesis. Pues a ver qué hace Tacos Génesis. Tacos Génesis hace de todo. No hay competencia. ¿Pero qué es todo? Todas las reparaciones y todos los tacos. Para los campeones, tacos, puntas, barnizados. Bueno, ahí está todo para el villarista. Aquí está con Tacos Génesis. Gracias, amigo. Emilio Lira, 1200 estrellas. Muchas gracias, amigo. ¿Y dónde está tu dirección para los que quieran o tu teléfono? Házelo. 55-81-85-37-11. Tacos Génesis, todo lo que quieran. Reparaciones ahí con el maestro Génesis. Ricardo Herrera contra Andrade. Mañana. Si no viene, pues ya no trae. Juega en tabla para el maestro. Así era, amigos, así era, pero no agarrar la recorrida. ¿Ya le dejaste chamba? ¿Qué? ¿Ya? Que le des dos boletos a él. Ya, cómprale un boleto, güey. ¿Qué, güey? Un boleto de la vieja. ¿Qué está rifando? ¿Está con una vieja? ¿Qué es una vieja? Sí, sí, es un taco. ¿Para qué, güey? No te damos tanto. Gracias, Ricardo. 7-6 el marcador. Siete carambolas a 6 para el tiro
Félix, porque se atravesó un niño. Siete a seis. Partida de mucho cuidado, pues, debe de tener nuestro Félix. Licona no tiene nada que perder, él va por todo. Va por todo el metro Licona. Mira, si bien toma esa carambola, el del choque, le quita la carambola. Pero ya he dicho la jugada, el maestro Licona. Saludos, Elías, a la Comburgos. Juan Ruiz. Juan Manuel Ruiz, Marcos Camilla, saludos. Para ganarle a Félix tiene que hacerle cometer los menos errores posibles. Tiene que presionarlo si es que quiere ganar Licona. Si le da confianza, lo va a destrozar Félix. Dos para Félix, llega 9-9-6. Se va hasta el fondo, otra más. ¿Ganaste el lobito? ¿Por qué? ¿No jugaste o hasta mañana? Sí, jugué, pero no. Ah. Sí, así pasa. Dos más para Félix, llega 9. Ya no llega. Tres para Félix. 10-6. Ventaja de 4 para el destripador. Y bueno, ya en Colombia están llevando también unas cápsulas informativas de los lugares, de los bellos lugares que hay allá en Manizales. Es una de las ferias más importantes del mundo. Corrida de toros, caballeriza, hay una de conciertos. Ahí de conciertos, amigos, hay. Hay por aquí buenos conciertos, buenos artistas, saludos. Jugada de Tiki para Mauricio Aguilar. Digo, Mauricio Licona le alcanza a chocar y le da la carambola. Ahora se pone 7-11 con esta carambola. Ah, no, sí, las mujeres muy bellas. Es una ciudad muy pequeña, amigos, pero la verdad tiene una diversidad de paisajes tremendos. Aquellos que les gustan los vallenatos, amigos. Esa música que escuchamos aquí de vallenatos, de despecho, hay unos que se llaman de despecho, como son canciones como tipo Vicente Fernández, para que más o menos lo entiendan. Muy buenos artistas. De hecho, México y Colombia tienen muchas cosas parecidas a mí. El que va a Colombia no extraña a México tampoco. Casi ustedes llegan y van a escuchar a Vicente Fernández. Lo clásico de aquí se escucha ya. La música colombiana es muy bien vista en todo el mundo. Un enfrentamiento de mucho peso. Buen golpe de Félix. Miren el marcador, 11-9, 12-9 con esta. Así que el día que quieran ir a Colombia, no dejen de visitar Manizales. Conocido como Manizales Caldas. Manizales del alma. Y bueno, 12-9, pero miren qué bien le pega a Mauricio. Se va a ir largo, no, la alcanza a pellizcar, amigos.
Una partida de toma y daca, Sandro. Toma y daca, muy buena partida. Esta está buenísima, amigos. Buenísima. 12 a 10. Bueno, serie de 8 para Félix, amigos. 8 y 12, 20, 20, 10. Siguiendo viendo a ver un acomodo. El domingo, ¿verdad?
Sí. Está bueno, lo voy casi. Es el de la Feria de Flores. Ese está bueno. Gracias, ese. Pues pasó esto, no te digo. Y lo que pasa es que yo le reparaba celulares a toda la mafia ahí, pues. Como era el único que estaba ahí, pues ahí me caía. Y pensaban que yo tenía cosas que ver, así pues. Sí, hasta el hasta el vato que les cortaba el pelo. A las cosas se llevaron. Sí, no, no. Nosotros la libramos ahí. Sí, cabrón. Que me iba a ir pensando nada, pero pues ya está mi familia, ni modo de irme a buscarle poder. Pero quién sabe si se quedan los chapos ahí. A lo mejor la sacan otra vez. Quién sabe la respuesta de estos vatos. ¿Te has dormido? No. Yo también. Estaba ahí. Sí, se rellena. Bueno, saludos a mi amigo Gerson Martínez Rosario. Gran jugador de pool. De los más destacados de este año fue Gerson, jugador peruano. También juega muy bien carambola. Felicidades, Gerson. Bonito año. Kevin Rubio, saludos, padote. Oscar Ortega, Carlos Mercado, saludos, Tocayo, ¿cómo estás? Feliz año. Iturbide, Alfonso, saludos, maestro Iturbide. Miguel Ortega, Luján, saludos. El maestro Jesús Corona, también saludos. No te vienes un tiempo para acá. Sí, no se oye. ¿Eh? No se oye. ¿Cómo? No se oye. No. ¿O sí? ¿No se habla fuerte? Sí. Un abrazo. Igualmente, maestro Iturbide. Que nos vaya bien a todos, amigos. Otra más para el maestro. Mauricio, y miren qué jugada tan fácil la acaba de fallar. Eso es lo que no debe hacer si no quiere que le gane fácil el maestro. Félix le deja una jugada fácil de Ramberse. 24-15, 25-15. Jesús Velázquez, saludos, Wilson Figueroa. Jugada por el pase. Pues qué malo que la cosa así, ¿no?
Me quitaron como 700 mil pesos. De todos los restaurantes, ¿no? Pues como unos 10 locales y de pelotina. Es que es chico ahí donde vivo. Chico puede mucha lana, ¿no? Machi. Una máscara, ¿eh? Una máscara. Sí. Uy, ojalá se calme, pero por ahorita no puedo nada. Ahí puede ser calma. Bueno, viene. Otra más para Félix Carambola 26 a 15. No le alcanza a quitar el choque. Otra que falla y parece que le deja otra jugada fácil para Félix. Jugada cómoda. La toma perfecta, poca bola, viene, quita el choque. Otra más para Félix, la número 27. Va 5, Félix. Saludos, Raúl Neri. Saludos. Jugada de patita de gallo, va a entrar directa. ¿Ibas a Colombia? A ver, se pone muy bonito, ¿eh? Como patearme ya, ¿no? Muy bien, mucho más. Está muy bien. Saludos, Jaime Martínez. Feliz año. Estamos en el Club Cid Villarín. Aquí en el centro de la República Mexicana. Actualizamos el marcador, 16 para Licona, 27 para el que está en la mesa. Vamos a leer unos comentarios. Silver Bomba dice una pregunta: ¿por qué años cuando ya no se podía dar el título al maestro? Que el título del maestro, tengo un amigo de nombre de Tito Palafox, tiene 35 años en tercera fuerza, pero fuertísimo y el tiempo, y por el tiempo en tercera y los años podrían ya ser un maestro más. Gracias por la atención. Bueno, no, como que no está muy claro en lo que dice, pero para ser maestro, pues es solamente la federación, amigo. La federación es la que le otorga el título a los jugadores. Hay jugadores que tienen 30, 40 años jugando en la misma fuerza y nunca lo suben de categoría. O también son jugadores que no son dados, que no son conocidos. Pues también la federación a veces no sabe ni el nivel de juego que tengan, pero ya cuando te empiezan a conocer, pues entonces sí, ahí sí. Donde agarré un partido, está aquí, ¿sabes?
está bien. Con confianza. Saludos, Silver Bomba JC. Esa es la respuesta que te puedo dar. Y regularmente cuando dan títulos de maestro, la forma más correcta cuando maestros, aunque tú no lo seas y participes, si das el promedio sube automáticamente. Si eres jugador de primera y ganas el torneo, automáticamente el promedio de primera lo sube. Si llegas acá dentro de los primeros 8, tienes el promedio, también te suben. El promedio en México es 8.51. Yo digo que se debe de subir el promedio, pero no, se mantiene en 8.51. Y ahora ya Mauricio Licona va en serie, lleva 2, 21-27. Peligroso Mauricio Licona. La pata juega mañana. Buen golpe, le va a chocar. Y le quita el choque la carambola Licona. Hace dos carambolas, 21-27, de la que se salvó el destripador de Naucalpan. Y bueno, le pone presión, tantito le presione más Licona y se pone lo, es lo que le pasa también al maestro Félix, se siente muy presionado. Y ahí es cuando realmente empieza como a fallar el maestro Félix. Saludos desde Pachuca, bueno, maestro Félix. Sí, papá, dice acá en Pachuca hay muchos fósiles. Desde que donde quieren muchos jugadores ya de mucha trayectoria, pero muchos también de ellos no juegan torneos. Ese es otro problema, porque no los ponen en este, o la categoría no la ignoran porque no juegan torneos. Por esa razón es de que pues nunca lo suben. Podrán ser muy fuertes, pero mientras no lo demuestren en un torneo, no pueden subirlos. Luis Eduardo dice, ya me salvé. No, se me hace que estás dando una mochada para que no te suba el taquero. Eduardo. Saludos a mi amigo Layo Sayo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, la verdad es que sí se les fue también subir a maestro, así como están subiendo a Luis Eduardo Ramírez, el taquero de ahí de Guadalajara. Yo creo que él sí ya merece estar en el título de maestro. Ahorita vamos a hablar con Luciano, a ver por qué no lo subieron. A mí se me hace que estás dando tandas de tacos, por eso no te han de subir de maestro, amigo. José Fernando Rodríguez, saludos hasta Manizales. Allá vamos a estar, amigo, en Manizales. El día 13 estaremos viajando hacia Manizales. Yo creo que estaremos llegando por la tarde. Después de 5 años volvemos a Manizales. He viajado mucho a Colombia, pero a Manizales ya había dejado de ir, amigos. Pues esa jugada cómoda para Félix. Y este es el problema de Félix. Cuando Félix empieza a fallar así, se le empieza a complicar la partida.
y eso le conviene a este jugador que está aquí, que se llama Mauricio. Van a ver, en una de estas le mete un tremendo susto a Félix, que voltea a ver el marcador y no es para menos, porque él sabe que lleva una amplia ventaja, pero ya no puede ser las últimas. De hecho, amigos, siempre las carambolas últimas son las más difíciles. Ahora sí que dice un amigo, explícame por qué. Pero siempre las últimas 3, 4 carambolas siempre son las más difíciles. Y la última es la peor de todas. Y la cepifia. A Mauricio Licón hace 2, llega 25 a 27. Miren cómo se puso la partida. Ahora peligrando al destripador, viendo con el barco. Buen golpe de mano del destripador. Qué buena carambola número 28, 25. Y eso de la que se salvó Félix, porque le ha dicho pifia a nuestro Mauricio Licón. Otra jugadora en plus. La toma bien, ¿no? Se ve hasta la mera esquina, Félix. Ya no se nota tan contundente el maestro Félix. Maestro Elías dice, para que le vuelvas a jalar al JJ. Ah, esa fue la última vez que fue amigo. José Fernández, sí, me acuerdo que le gané maestro al JJ en Marisales. Son de esas partidas que de repente da uno una buena partida, le sale uno de los mejores jugadores de, no de Colombia, de toda América. Pues, Juan José García, mi maestro, por ser como el JJ. Saludos. Jugada Licona le dice a Félix, bien gordo. Carambola 29 para Félix. Tira un rambert. Sí, miren qué bonita jugada. Pero lleva demasiada rotación. Y alcanzó a agarrar mucho antes la banda. Si la agarra la media esquina hubiera sido buena. Me encaró la 29. Pero miren lo que le acaban de dejar a Licona. Licona con la oportunidad aquí de incluso acercarse, no tanto hasta ganar la partida a Félix, 26 a 29. Es lo que les había comentado, esta partida está buena, amigos. La jugada de retención, la retiene bien y se va hasta la mera esquina. Miren dónde llega la mera esquina, doble cero, 26 a 29. A 4 Licona y a 3 el estripador de Naucalpan. Bueno, fue la jugada de Moño. No sé qué tal la agarra Félix. La agarra bien, pero se le quita el choque. Híjoles. Se la dio el choque, amigo. Se la quitó, lo se la dio. Una tremenda arepa para el maestro estripador de Naucalpan, que esa arepa le puede dar el triunfo. 2 llega 31, 26. ¿Con quién vas? ¿Con quién va, maestro? Ah, vas a cuál paso, ya no. ¿Con quién va? Bueno, se acaba la partida. Jugada de tremenda repota de Félix. Gana su partida 32 a 26. Cortamos la transmisión, regresamos con ustedes. Vamos a hacer otra partida buena y se las llevamos. Saludos desde el Club Chis Villarín, aquí en Ciudad de México, amigos. Comenzando nuestras primeras transmisiones de este año. Saludos, cortamos la transmisión.